Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de los auspiciadores ni del sentido del humor producción. No sé hablar. El sentido del humor producciones presenta... ¿A quién? A Catalina Torre. Catalina. Y a Cintia Gallardo. Y Cintia Gallardo. La persona que hoy día anda con las mañas. Mañosita en Mira, te cuento. ¡Buenas tardes! Muy buenas tardes, querido público. Hola, mi gente, perdón por el retraso. Querida familia. Perdón por el retraso, pero es que pasan cosas, pues si estamos en vivo. Sí, pues. Pasan cosas. Estamos en vivo siendo las 12:14. Y igual llegué como justo en la hora. No llegué justo, pero llegué como corriendo. Sí, igual sí. Pero usted se respeta. Pero sí. Una mujer multifacética. Ah. Hoy día la Cintia anda con los monos. No ando enojada, pero ando como... Ya. Ese es como mi mood hoy día. Pero bien. Pero bien. Pero porque me gusta estar aquí. Ay, a mí igual, me gusta estar aquí. Ah. Y me ¿cómo gusta está estar aquí. Yo estoy bien, estoy un poco hiperventilada y acelerada, entonces creo que igual es como un súper buen equilibrio. Pero tómate un café para que se te pase. Ay, sí, se me va a pasar para caliente. Que te relají, sí. Oye, sí, vamos a recordar de partida. Muchas gracias por estar aquí de nuevo y tenemos un WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, para que conversen con nosotros. Queremos escuchar su audio, idealmente no más de 20 segundos, porque no es de mala onda, pero es porque después como que nos vamos a otro lugar y perdemos el interés. Y hay más gente que quiere enviar audio también. Sí, no, y porque nos desconcentramos muy fácil, sí, eso es el tema. Manden sus audios al más 569-3657-5583. Y cuéntenos cómo va su día, cómo va su semana, y vamos a ver las noticias, pero antes no quiero pasar el programa sin decirte que te ves demasiado linda con este cabello. Muchas gracias. Y la gente igual lo comenta. ¿Tú encontrás? Sí. ¿Tú sí? ¿No? Ay, ¿tú encontrás? No que sé. Me veo bien. No, igual hoy día me lo tuve que peinar, tal cual como me dijo la peluquera, la Scarlett, que es mi peluquera toda la vida. De toda la vida. Que es la única que me toca el pelo. Nadie más. No, me encantó. Y supe que donaste el cabello. Doné el cabello. Y te dieron un me dieron un diploma. No, me dieron un diploma. Igual hay gente que me preguntó, esto es real, mucha gente me preguntó. ¿Qué te preguntó? No, que los influencers cuando dicen, muchas me han preguntado y yo sé que nadie les pregunta, pero sí, esto es real, que eso. Alguien me preguntó. No mucha gente, pero dos personas. Ya, que es harta gente. Fui a donar el pelito porque eran 35 centímetros de pelo. Caleta. Y harto grosor, porque yo soy... Abundante cabello. Abundante. Y fui a donarlo a Abate. Pelucas Abate. Ya. ¿Cachai esas pelucas? No. Como son famosillas igual. Ya. Del Happening. Las usaban. Ahí. Ya. Y la usaban como en programas de tele. Entonces hay una sucursal de Abate en Providencia, cerca del Metro Pedro Valdivia. Súper accesible. Ayer fui al dentista. ¿Cómo te fue el dentista? Otro tema. Otro día. No, me va a tener que... Porque tú cachas que yo soy como la reina de los chistes, entonces me van a tener que poner una corona. Una corona. Que es muy raro porque la voy a tener que pagar yo. Que a diferencia de las reinas, cuando te ponen la corona, que no tenés que pagar. ¿Por qué no lo paga otra persona? Bueno, fui a donar el pelo a Abate, porque tienen, están como en, ¿cómo se llama? Como convenio, unión civil, casados. Están casados con la Fundación Nuestros Hijos, que es una fundación para familias de niños con cáncer. Ah, me encanta. Entonces ellos, las pelucas que hacen con el pelo natural que tú donas van directamente a esa fundación. Me encanta. Y muy rápido fui, lo doné, me dijeron muchas gracias, me dieron un diploma, muy bonito. Tienen que llevar su pelito, por supuesto, limpio. Tiene por que ser supuesto. Mínimo creo que son 30, 35 centímetros. Pueden igual entrar al Instagram de ellos, amarrado en una cola o en una trenza. Yo lo llevé en una trencita. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No escuché lo que me dijiste, teclas. Te pido mil perdones. ¡Te pusieron una corona! ¡Te pusieron una corona! ¡Me pusieron la corona! Pero esta no va a costar 300 mil pesos. ¡Ay, te va a costar barato! Sí. ¡Súper barato! Pero me está yendo bien, así te que... Te está yendo bien, así que mira, una corona más, una corona no, menos. Ay, me... Bueno, ir al dentista es una de las weas que más detesto en la vida. A mí no, ya no me da tanto miedo porque mi dentista es muy bacán. Te la puedo recomendar. Ya, igual sí. Y tiene convenio con algo.
No sé, parece que no sé. Pero es bacán, de verdad, como que está, o sea, trabaja, o sea, me atiende a mí, que soy muy ansiosa. Me atendía antes de que yo empezara mi tratamiento psicológico, psiquiátrico, medicación. Ajá. Entonces imagínate, se tomaba el tiempo, como, ah, ok, estás bien, respira, necesitas... ¿Puedo proceder? Claro, tal cual. Y es muy bacán. Me encanta. Y se me quebró un diente. ¿Por lo mismo que le pasó a la Arañita? No, porque... No, es todo un tema. ¿Podríamos saludar quizá a Tony Vet antes? Podríamos saludar a los auspiciadores. Porque esto es muy largo. Sí, saludemos a Tony Vet, que está siempre con nosotros. Es decir, hace 3 capítulos atrás. Pero siempre desde el principio ahí, y los inicios. Al pie del cañón. Anales. Porque es el lugar más seguro para hacer tus apuestas online. Y hay un código. Efectivamente. El código es ESDH. Entonces, ESDH, repetimos. ¿Tú ingresaste? ¡Yo ingresé! Ya, ¿cómo funciona? Entras, registras. Te haces tu cuenta y pones en códigos. Y pones ESDH y busca el juego Lady Wolf Moon. Ya. Y te entregan 30 giros gratis. 30. Sí. Gané plata y la perdí. Pero es que de eso se trata, si es diversión. Es pasarlo bien. Sí, es pasarlo bien. Me sentí como cuando era chica y iba a esos como tragamonedas. Oh, pero fue como volver a mi infancia, de verdad me encantó. Así que ingresen a tonivet.com, jueguen online, muchos jueguitos aparte de Lady Wolf Moon. Hay muchos más. Pero tienen 30 giros gratis, entonces igual es divertido. Y recuerden jugar con responsabilidad, solo por diversión. Efectivamente. No anden apostando ni las coronas de los dientes, ni los títulos de la casa. Que tenemos muchos acá. Muchas gracias, Tony Bet. Muchas gracias, Tony Bet. Y vamos directo al grano con las... Sí. Y también queremos agradecerle a Vivero Encanto Rojo por las hermosas plantas que siempre nos acompañan. Lo pueden seguir en Instagram, vivero-encanto-rojo. Tenemos muchas plantas maravillosas, preciosas. Vayan, ahí tienen lo mejor, lo mejor. Se siente como rico el aire. Sí o no. ¿Cierto? Cuando ideal hay planta, para el verano. Como que igual te dan... otra onda. Sí, porque creo que aportan con oxígeno. No estoy ¿O te quitan segura. Oxígeno? No lo sé, pero tengan plantas en su casa. Sí, es rico, es bonito. Sí, me gusta. Es lindo. Me encanta. ¡Vamos a las noticias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieren informarse? Porque este es un programa para informarse y para ver a gente regia. Por supuesto. Con muy buen gusto. No vean noticias, venos a nosotras. A menos que vean a Maca Pizarro, que es maravillosa. Y Mónica Rincón, que es estupenda. No, regia. Oh, regia. Y ahí para contar. Las demás no me caen tan bien. ¡Titulares! ¡Titulares! Porque no sé si supiste y la gente no se supo, si supieron, se dice así. Sí, sí supieron. También me acaba dicho... como un mini de le está dando una CV a la Cintia en vivo. ¿Se suparon? No sé si suparon. ¿Suparon? La Memoria Infinita fue nominada a los premios Oscar. ¡Felicidades a Maite Alberdi, ¿se pronuncia? Maite Alberdi, me pegué en el micrófono. ¡Qué huevona! ¡No, que es muy caro! Te la tenés que tomar. La huevona novata, huevón. Maite Alberdi, directora de... creadora, la mente maestra. Maestra de planeta llamado Chile. Fue nominada su película, su documental mejor, La Memoria Infinita, a los premios Oscar 2024. ¿No es su primera nominación además? No, por el agente Topo también. Había sido nominada. Sí. Ayer se anunciaron los nominados. Sí. No sé hablar hoy día. Le está dando una CV de verdad. ¿Será la muela que se me quedó? No sé. Está nominada a Mejor Documental. Sí. Categoría Mejor Documental. Y la próxima, o sea, la ceremonia se va a hacer en marzo, el 10 de sí. marzo. Ahí vamos a saber. Vi un video muy cute donde estaban como todo el equipo como esperando y como viendo las nominaciones, y cuando los nominan estaban muy felices, abrazándose, saltando. ¿Pero ellos como que no saben antes? No, porque lo dicen en vivo, pero ¿sabéis que? Pero no sé si es que... como en un canal abierto o es como, oye, la gente que... Oye, te cuento. Oye, mira, te cuento. Mira, te cuento. Mira, te cuento. Estás nominada. Te envío un link para que tú lo veas si es que te nominaron, y en el link salen todas las cuestiones, po. Todas las nominaciones. Y lo ven en vivo y aplausos, saltos. Y no, lo encuentro maravilloso. ¿Tú viste La Memoria Infinita? No quiero verla. Oh, es que no, Cintia. Es que yo sé que es hermosa. No sé. Pero... O sea, es hermosa, pero siento que es un... A mí me desgarró el corazón, es que más es... que me hizo sentir como, weón, qué lindo esto. Como qué lindo el amor. Pero es que yo sé que voy a quedar para la cagada. Pues ahí lo peor de todo es que Gusto Góngora se parece físicamente a mi papá. Ah, ya. Entonces yo veía a la weá y era como... horrible, y lo vi como con mi pareja al lado y él así como, está todo bien, tú tranquila. Como, no, y debe ser como, o sea, a mí me pasará eso.
¿Tú harías lo mismo? Sí, es como obvio que te cuidaría hasta el fin de los tiempos. ¿Quién se pone a martillar a esta hora? Oye, siempre esas personas, cuando estamos nosotros haciendo este programa, ¿que acaso que... no ven nuestro programa? Nos quieren ver caer. Lo encuentro rarísimo. Mira, acá Jonathan Valderrama comenta, justicia para la gente topo. Tú, yo igual sentí que tuvo que haber ganado el premio y no mi maestro pulpo. La del pulpo, la del pulpo pol. Que yo no la vi y la encontré como... muy mala, antiguo lo del pulpo. No la vi. Las cosas que yo no veo son malas. Lo que a mí me gusta es lo mejor. Eso oye, es lo mejor. Pero no solo está nominada La Memoria Infinita, porque también está nominado El Conde. ¿Rompiste la corona? No la rompí. Ah, no, está bien. El Conde también está nominado. Es la primera vez que hay dos nominaciones a los Oscar en este país. Y si no me equivoco, y mientras abro la noticia, está nominado en la categoría que voy a decir a continuación. Que es dirección de fotografía. Dirección de fotografía, sí. ¿La viste? Sí, la vi. ¿Tú la viste? No. Pero Cintia, está la pauta. Es que eso quizás no lo sabes de mí, pero yo muy mala para ver películas. Ya, pues, Catalín. Perdón. Te estáis como pegando todo el rato. Sí, ando pava, pero se rompió la corona. Me preocupo por ti porque vaya a terminar sangrando. Estoy bien, Cintia. Ya. ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. ¿Está todo bien? Está todo bien. Seguimos. No, si andamos así, perdón, Zavala, que de repente vamos a cortar el ritmo, pero es que también una tiene sentimiento. ¡Tan! Ya, la siguiente noticia dice así, esto es Kawin igual. Esto es Kawin. Esto es Kawin, familia. Para lo que ustedes llegaron y vinieron y están acá es para lo que va a pasar ahora. No sé si supiste. ¿Qué pasó? Que nuestro querido presidente... ¡Ah! Que lo queremos mucho y votamos por él. Y no estamos arrepentidos. Para yo nada. Hablo por mí. No, quizás yo no sé tampoco. No sé usted. Pero no estoy arrepentida y por supuesto que lo apoyo. Y da lo mismo, Tami. Está todo bien. Déjalo así. Porque tenemos calor. Sí. Y filo. Ya nos están martillando. Y nada me va a perturbar. Porque el presidente... Dicen... ¡Los rumores! Dicen. O sea, ¿quién lo dice? No una sabemos. Periodista. ¿Y dónde lo sacó ella? No sabemos. ¿Hay nombre y apellido de la periodista? Sí. Porque si caemos nosotras, caemos todos, quiero decirlo. Cecilia Gutiérrez es una buena periodista para el Kawin esa weona. Es que se dedica a eso, pues periodista de farándula, sí. Hace lives y es como, well, no sé, les tengo una papita. Y la papita, la última es, dicen que el presidente Boric tiene nueva polola. No te lo creo. Mira, que oye, ¿sabí qué rápido el presidente? Tarara. Pero es que así el amor, si te pilla, da lo mismo en el momento filo, como ¿cómo? Que... ¿No quedáis enganchado un año llorando? Así es que no a lo funciona, mejor, amor. Es que ¿sabéis qué? Tengo una teoría. Porque ya, él terminó con Irina, ¿cierto? Que nos cae bien, muy buena onda, una persona muy inteligente. Sí, muy agradable. Obviamente que cuando habla no entendemos nada de lo que dice, porque probablemente no seamos tan inteligentes como ella. Sí. Pero probablemente cuando uno termina quizá una relación larga, muy larga y tan estable... Quizás igual uno hace como el duelo antes, ¿o no? Sí, yo creo que lo hizo durante la relación. Puede ser, ¿o no? Entonces, y aparte que también es como... el amor no tiene tiempo, Catalín. ¿Tú dices que no tiene porque tiempo? Porque puede ser que tú termines una relación... ¿Y cómo sabes que a la semana siguiente conoces al amor de tu vida? No tenía idea. Fuerte. No sabes. Fuertísimo. Y voy a leer la noticia para que no piensen que somos nosotras las que estamos... No lo inventamos nosotras, no, sí. Fue Cecilia Gutiérrez, vuelvo a repetir. El presidente Gabriel Boric tiene una nueva relación de pareja, según afirmó la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez, conocida por todo el mundo, ¿cierto? ¿Quién fue la primera en revelar el quiebre del mandatario con Irina? O sea, igual se ella maneja. Tiene datos, sí, y tiene. Inteligente. De acuerdo con la reportera, la nueva polola de Gabriel Boric, asistió junto a él a un matrimonio. ¿Ya? Ya empezamos. O sea, tú igual de partida no lleváis a cualquier persona. No a un lleváis matrimonio. A lo menos de que sea tu mejor amigo o mejor amiga, pero para eso lleva a Giorgio Jackson. Sí, po. Y llevaría yo una amiga, po, no al presidente. Sí, también. O sea, si yo puedo ir al presidente, por supuesto que ella no. Invitó al presidente. Ella llevó al presidente. Ella invitó al presidente. Y según esta persona, la joven de 29 años, seleccionada chilena de baloncesto. Y que es química ambiental de profesión. Ah, ya date la chucha. Y que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, que me chucha. Imagino que ahí es donde se habrían conocido. Fueron a un matrimonio y ella, como que llegó al matrimonio con su
pinche, ¿cachai? Como que dijo, oye, ¿puedo llevar a alguien? ¿Cierto? Sí, obvio, como que... Sin problema. Sí, pues lleva, toma uno, confirma la asistencia, por supuesto. Ya, voy. Puta, un cabro muy piola. Súper piola. Muy piola, como que muy tímido, como que no sé si lo vas a cachar, no sé si te suena a Gabriel Boric. ¿Lo cachai más o menos? No, me suena. Como que tiene un cargo un poco importante en este país. Pelín importante. Y llegó al matrimonio con Gabriel Boric. Y lo habría presentado como su pololo. Este es Weona. Mi pololo. Y es mío. Y es mío y no es de nadie más. Y nadie me lo va a quitar. Es que tú, ¿sabés qué es lo que me molesta de esta situación? Porque hay algo que me molesta. Que este weón se anda buscando. Oye, perdón, esta persona. El presidente, perdón, de la República. Se me salió el alma al corazón. Sí. Mi es presidente. Que uno cree que amiga de... Es que yo siento que somos mejores amigos. Yo le cuento mi problema. Es que el presidente siempre pincha con gente que es como. Tiene un máster y un posgrado y terminó la carrera. ¿Y por qué no se puede meter con gente como una que no terminó su carrera? Como con alguien, ponte tú, que cuente chistes. ¿Por ponte qué tú? No. ¿Por qué no se puede meter con gente como una? Yo te conté que yo carreté una vez con el presidente. Cuando no era presidente. ¿Por qué siento que este programa en cualquier momento va como ¿qué? Va a pasar a ser una hueá como que la Cintia va a estar en el ministerio y la Cintia no, va a venir de repente no, al programa? No, pero esto pasó hace muchos años atrás. Ah, ya, cuando todavía no era presidente. Era diputado. Ah, ya, ya. Pero sigue sí, siendo pues de la alta alcurnia. Sí, era diputado. Jet set político. Muy buena onda, piola. Y no me acuerdo mucho porque me curé. Pero se conocieron, se vieron. Sí, eran los tiempos en que yo tomaba en la casa, estábamos en la casa de otra comediante, muy amiga y... Que sabemos quién es. Sabemos quién es. Sí. Y como que eran las 2 de la mañana y es como le habló esta persona, Gabriel, y dijo, oye, ¿puedo ir? ¿En qué están? No, estoy con una amiga carteando en mi casa. ¿Puedo ir? Ya, obvio. Llegó, hueona, viene Gabriel Boric. Hueona, no te creo. Y llegó Gabriel y tomó pisco con néctar. De Pisagua, que es lo que no quedaba. En un momento no quedaba nada. Y tomó pisco con néctar light. Humilde. Asqueroso. Humilde. Asqueroso. Ugh. El néctar de Damasco es lo más malo que existió. Y después tomamos mezcal. ¡Ah, ya! Y yo me enteré el otro día como. Solo el otro día, después de 5 años, me enteré cómo había llegado a mi casa yo. ¿Y cómo llegaste a tu casa? Llegué en un Uber. Ya. Y en el mismo Uber iba Gabriel y otra comediante más. Y yo no me acordaba. Me enteré el otro día. Oye, pero ¿por qué se junta con... ¿Y si podrá venir algún día el presidente al programa? Por supuesto. Podremos invitarlo. Sí. Tami. Tami, ¿podemos Partiste. Gestionarlo? Tami, yo sé que tú eres capaz de gestionarlo. Y, bueno, eso. Pero no nos desviemos de la noticia principal, que es que Gabriel Boric tiene nueva polola. Sí. Y no soy yo, y no es Catalina. Estamos súper indignadas. Pese a que tengamos pareja estable y estamos muy contentas, estamos súper indignadas por la noticia. Oye, me acaba de llegar una información. ¿Qué te llegó? Me llegó una información a mi BlackBerry. Ya. De que el matrimonio habría sido el matrimonio de Giorgio, porque se casó con Camila ¿verdad? Gutiérrez. No, no, sabéis que no se casaron. Se unieron civilmente. Se unieron civilmente, que sabéis que no es lo mismo. Es muy diferente. Es Pepa. Muy distinto. Y no vamos a ser nosotras quien te explique los detalles porque no los manejamos. Y no es lo mismo. Y sabemos por qué ellos se casaron. Po. ¿Por qué? Porque él se va a ir a vivir a España y se tenía que casar para que ella se fuera con él. ¿Se va a ir porque a vivir así a España? Funciona aquí. ¿Por qué se va a ir se va a ir a vivir fuera de Chile? ¿Por qué? No sé, algo va a hacer afuera. Creo que tiene una pyme de... Va a ir a estudiar, o sea, intercambio. Va a ir a trabajar, va a ir a recoger, ¿sí? Va de temporero. Mira el weón, sí, se casó. Y ahí fue... Mira, ahí habría sido como igual esto de... Me gusta que el presidente va a hacer sus cosas. Hola, pareja, hace sus cosas y no le importa lo que piense el resto. Pero es que está bien si es está joven. Está perfecto. Es joven, tiene mi edad, un poco más. Está perfecto. Y podría haber sido yo la persona que fue a ese matrimonio. Pero no fuimos nosotros. Y no fui yo. Tenemos más noticias. Vamos con la siguiente noticia. Después seguimos peleando al presidente. Oye, no sé si se dieron cuenta que hay una ola de calor. No sé si se cacharon por este sonido. Está asqueroso este país. Asqueroso. ¿Por qué hace tanto calor en mi país? Ay, me salté una noticia. Dale, bueno, dale mismo. Da lo mismo. ¿La puedo decir después, sí. Filo? ¿No te molesta? Me da igual, amiga. Estoy insegura. Amiga, estamos haciendo lo increíble. ¿No tan insegura hoy día? Está todo muy bien. Que la ola de calor. La ola de calor más calurosa
de la que se tenga recuerdo en los últimos 20 años, estoy inventando esa cifra, entre el 24 y el 25, es decir, entre hoy día y mañana, van a ser mucho calor. ¿Como 36, 37 hoy grados? Hoy día va a ser el peak, 35 grados, puede que es 36. ¿Por qué? Y me da rabia porque todos los años va subiendo y va subiendo y va subiendo y vamos a llegar a 42 grados y vamos a estar con el... ¿Con qué? Con todo sopeado. ¿Te has dado cuenta que yo antes no era una persona que transpirara? ¡Qué suerte! Ahora sí transpiro. Mira, no tanto, pero sí. Pero me transpira, ponte tú el bigote. El bozo, como le dice la depiladora. Y antes ya a mí no me pasaba eso. Y ahora me transpiran lugares del cuerpo que yo no sabía que podían transpirar. Es palpico esa weá. Los pliegues de la... Por ejemplo, estos pliegues. Este. ¡Sí! Sí, sí me pasa. La axila del brazo. Sí, la axila del brazo siempre... La rodilla del brazo. Sí. Transpira. Y la parte de atrás de la rodilla también transpira. También transpira. Yo me di cuenta de eso cuando me iba a depilar, cuando era una mujer heteronormada que se iba a depilar con cera a la depilación. ¡Ay, qué rico depilarse con cera! ¡Oh, no, horrible! Y bueno, lo pasaba pésimo porque te ponían cera ahí y sacaba la cera y ardía todo con el corazón, todo demasiado ardor. Y bueno, este calor está intensísimo, ya no sé qué hacer, no lo soporto. Me compré este abanico a Lucas Los Chinos, que lo encuentro regio, siento que me suma. Sí, salva. Y me potencia como el look. Cuéntete. Sí, también me gusta ese. Pero también me da un poco de lata subirme como... No puedo pagar. Eso suspiró antes. Es que no puedo andar para todas partes en Uber porque no me alcanza el dinero. Y porque ¿quién me creo que soy? Sí. Y andar en micro, que las micros que no tienen aire acondicionado. Horrible debe ser. Yo ayer anduve todo el día en Uber. Por lo mismo. El calor es demasiado. Porque era como, no puedo, no, lo siento muchísimo, Cintia, la persona como real que soy, que no soy millonaria. Pero es que de verdad fue demasiado y hoy día hace mucho más calor. Así que tomen las precauciones, por supuesto, tomar bloqueador solar y ponerse agua en la cara. No, así es. Ponerse bloqueador solar. Que hace tanto calor que están cambiando las cosas. Y hay que ponerse careta de bloqueador solar. Y bloqueador solar, ¿sabéis qué? Eches en todos lados, la zorra, en el hoyo. En todas partes. Mire, Mariuski comenta que se siente tan desconectado que cuando dicen que hay calor y uno acá fresquito en Punta Arena, el agua no era charpica. ¡Ay! ¿Qué me importa a mí? No, a mí sí me importa porque este es un espacio seguro. ¿Qué me importa a mí? Pero la gente dice que el calor lo ahuevona brígido. ¿Sabéis que es verdad? Sí, tengo que confesar algo. Que esto es un privilegio que me entrega mi labor comedia, mi trabajo. No me digáis. Ayer, ya antes de ayer, desperté a las 2 de la tarde. Oh. Weón, porque el calor me tiene tonta. Qué envidia. Así, tonta. Como mal. Y estoy durmiendo pésimo. Pero puedes dormir con calor. No, porque en la mañana como que no me llega el calor, no sé, es muy rara en mi casa. Es que ahí lo que pasa es que a mí yo no puedo dormir hasta muy tarde porque sufro de migrañas. Y con calor es peor. Sí me he estado levantando temprano estos días, que envidia me da. Perdóname, y no sufro tanto del calor en la mañana, pero... Y a propósito del calor. A propósito del calor. Porque tenemos una invitada que ya no está. Tenemos una invitada de... Mira, calor, cuento corto. Oye, ¿tenemos audio, por si acaso? Ah, ¿podemos escuchar los audios? Ya, pero antes de pasar al sillón, porque nuestra invitada está ahí preciosa y hermosa, que se ve demasiado linda. A propósito del calor, no sé si dieron cuenta que me corté el pelo. Sí. Por lo mismo. Por lo mismo. Razón por lo cual. Porque te suda esto. Razón por lo cual me corté el pelo y cuando fui a la peluquería, y aquí voy a hacer el gancho con la invitada que nos va a explicar porque yo no entendí nada. La peluquera me preguntó, ¿te estás cortando hoy día por el tema de la luna? Me lo preguntó como porque me imagino que hay gente que sí lo hace. Y le dije, ¿qué? ¿Qué luna? ¿La Luni? ¿Mi amiga? ¿La Luni? ¿Mi padre? ¿La Luni Love? ¿Qué tiene que ver la Luni Love? No entiendo. Y me dijo, no, porque hay gente como que lo hace. Entonces, ahora, vamos a pasar al living. Vamos, prepárense. Vamos a pasar al living. Vamos a escuchar los audios. Y de vuelta, tenemos en conversación sobre la luna y el pelo. Y el si es real o no. A nuestra querida Jo. Que ya no está esperando. Así que vamos a escuchar los audios mientras tanto. Eso. Pasamos. Unos audios mientras nos pasamos. Buenas chiquillas. Feliz día grande, el matinal de las 12:14. Un saludín. Hola, gente. Aquí el vocalista de Mira, te cuento. La Cintia anda tan atravesada hoy día. Siento que cualquier weá que le diga ahí
te va a hacer azotar las babas de un solo güerí. Hola chiquilla, aquí Selene de Iquique. Muy feliz de verla aquí en el Mira Te Cuento y estoy muy, muy, muy ansiosa de ver a Catalín Lin Lin el 24 de febrero. Dios, Dios, qué emocionada voy a estar. Eso decirles que entré a la carrera de obstetricia y pucha, disfrutando lo que queda el verano. Eso, chao. Hola, ¿cómo están? Felicitaciones primero por el programa. Saludos desde Concepción. Yo recién saliendo de vacaciones, así que planificando qué haré el resto de los días. Espero todo ande bien por allá. Un gran abrazo, cariños. Estamos de vuelta. Bienvenida, Jo. Un aplauso para la Jo. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Qué te linda. Justo no, se me desnucó un cachirulo. Pero me gusta encanta. De las dos formas. ¿Estamos hablando de pelo? Bueno, mira, sí. Esta es la moda. Oye, tu pelo está precioso. Y la chasquilla, la mejor chasquilla de Chile. La mejor chasquilla de Chile. Tacta. Partí con tres. ¿Te tengo el micrófono? Yo te lo tengo. Veo las historias de la Jo, comediante también. Mujer de las artes esotéricas. Artes místicas. Sí. Viste que yo no sé nada. Por la Doctor Strange de la comedia. Por eso efectivamente. Para que nos explique si es real esto. Oye, un saludo a todos primero. Buena tarde. Sí. No, ¿qué te cortaste? Bueno, ahora viene la luna llena, pues, entonces fue luna nueva. Eso me corté el día jueves pasado. Claro, que luna fue nueva Capricornio. Ya, ¿y eso? ¿Por qué la luna me va a afectar a mí en el pelo? ¿Qué me va a hacer? ¿Que se me caiga el pelo? No, porque en el fondo vas con el ciclo. La luna nueva es como el inicio de ciclo. Y cuando algo inicia, es como la energía de crecimiento. Ah, o sea, como que me lo corto y me va a crecer más rápido. Te va a crecer más. Ay, vaya a poder sano. Donar como 4 veces tu pelo en el año. Van a hacer 1000 pelucas con mi pelo. La cagó. Es alinear tu pelo con el cosmos, francamente. Ya. Y ahora que se viene la luna llena, ¿qué pasa si yo decido cortarme el cabello en luna llena? Ahí es buena para cortar, para terminar con ciclos. Por ejemplo, no sé, pues. Me gusta esto. Depende mucho del tono igual y del enfoque. No sé si sea mejor en luna llena para cortar, la verdad, porque como es final y es claro. Como es más emocional. Ya. Yo creo que tiene que ver más con procesos internos la luna llena, pero sí la luna nueva es un buen momento para cortar el pelito. Sí, si te quieres rapar a lo rebelde, quizás, no sé, una luna llena con una cuadratura Urano, por ejemplo, que es un planeta de los cambios radicales. Quiero cambiar el look. No solo cortar, teñirme verde y volverme un proxeneta. Decisiones. Mira, una buena decisión. Y también lo he pensado igual. Son caminos. Sí, son caminos. Yo me quiero rapar pronto, así que ¿entera? La huevona brígida se transforma en skinhead. Pero puedes usar pelucas también. No, de mi pelo. Me voy a rapar aquí al lado, que yo me rapo siempre al costado, sí, pero lo tengo súper largo ahora. ¿Lo tenés largo ahora? Sí, me da un poco de vergüenza. Yo quedé en shock, no te había visto, te cortaste caleta. Me corté 35 centímetros de pelo, lo doné. Ah, podía donar. Lo doné. Pero ya, el pelo una cosa, pero... si no quiero cortarme el pelo y quiero cuando sea luna... Nueva, llena. Nueva. Nueva no se ve. No llena se ve. Toda la huella. Ya. Ay. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Como cerrar, porque tú hablaste de cerrar ciclos, de cambios. Puede ser como, es un buen día para, no sé, renunciar a esta pega que ya me tiene aburrida. Un ejemplo. Esta pega está súper bien. Renuncio. No lo digo en serio, si ¿cierto? Sí, ya, cierto que no lo dije. Luna llena. Serio. No lo dije en serio. Otra persona. Por ejemplo, no es la Cintia, si yo estoy en un trabajo que ya me tiene aburrido, que no sé qué, o estoy como en una relación que necesito como hace rato terminar, o tengo una amistad que ya no me cae tan bien, ¿es un más buen día como para tomar esa decisión? Luna llena, para ver tus emociones, para darte cuenta. Ah, estoy chata de esto. Perfecto, no hay tomar decisiones. Exacto. Hay un concepto que es como el checked out. No, es que es como un concepto, no porque sea en inglés, pero es como cuando uno ya se siente afuera de una situación. Una luna llena muestra eso. Como, ya hasta aquí estoy, yo no doy para más. Tú decidís como en la interna, obviamente, no vaya a hacer caso, obviamente, toda la luna. Igual escucharte tú internamente. Sí, pero una luna llena te va a mostrar que esa situación ya no da para más. Pero no sé si sea el mejor momento para terminar. Porque como la luna llena, imagínate, pues está como toda la emoción ahí, mucho más flor de piel. Uno se siente más emocional en las lunas llenas, generalmente. ¿Y hay alguna fase de la luna como que recomiendes como para tomar ese tipo de decisiones? ¿Existe eso? Claro. Antes de la luna nueva, quizás. Cortar y después, como con la luna nueva, inicia un nuevo ciclo. Y te ponís 2-3 metas para este ciclo de Y esta luna. Semana tenemos luna llena. Luna llena en Leo. ¿Qué significa eso? Ya, esto es muy lindo porque es como... Bueno, es como el día del amor para los judíos.
Porque la luna, para que la luna llena se dé en Leo, el sol tiene que estar en Acuario porque está al frente y la luna en Leo. Son opuestos, son ya. Solamente se da la luna llena en Leo en el mes de Acuario. Ah, ¿se entiende? Encanta. Sí, yo lo voy entendiendo. Por ejemplo, Cáncer, Capricornio son opuestos. Hay signos que son opuestos complementarios, que se llaman. Ah, ya. Como los colores. Perfecto. Ya la cata de los colores. Bueno, pero no. Es que para que la gente lo entienda en su casa. Sí, bien, pues. Está bien. Entonces, el Leo es el signo del sol, pues el único signo que lo rige el sol. Entonces, la luna está tomando sol, está tomando luz del signo del sol. Entonces está como, es como la luna llena del amor, que se le dice. Entonces es como propicio y bueno para las relaciones amorosas. El amorcito, hay cosas pasando en el amorcito, ya te digo. Hacer el amor en luna. Hacer culiar mucho. Leo, si te pillo. El 25. Mira, la experta. ¿Qué es mañana? Mañana, mira, lo voy a ¡estúpida! agenda. Mañana lo voy a agendar. Sí. Hoy día culeo como si no hubiera mañana. Pero aparte, es que la ola de calor igual está brígida. Me voy a Viña yo. Oh, ¿verdad? Voy a súper en la playa. Ay, ¿y si se mete al mar en luna llena? También, pues más. Ahí, imagínate con la fuerza del mar, Neptuno ahí, tú eres Piscis, las aguas de Neptuno. Yo te recomiendo. Está chamullando ya. No, sí, eso fue un poco chamullo. Se nota cuando es en serio y cuando es en broma. Pero es que va a darle un poco de picardía y sazón a la cosa. No, pero es que, por ejemplo, yo he visto. Estúpido, Zavala. Yo sé de gente, abre el por ejemplo, pues, abre la hueá, pues dila, da la cara. Yo sé de gente que va al mar a limpiar sus cuarzos, ¿cachai? Sí, entonces igual la luna hay, pues, ¿cachai? Sí. Como, y la luna igual influye en las olas y en la marea, pues, obvio. Como pero así. Es la intención igual, Cintia. Porque tú puedes tirar tus pilchas al agua y si tú no creís en la hueá, da igual. Por eso, ¿cachai? Tiene mucho un componente interno igual de decir, aquí tener la intención. Quiero conectar un poco lo que nos estáis diciendo con la noticia que vimos. Entonces, esta semana sería perfecta para que nuestro presidente pueda como concretar algo quizás o darse cuenta de sus emociones hacia Boric, la chica. Boric, date cuenta. Oye, hashtag. Recuerden que pueden enviarnos igual sus audios por si quieren preguntarle algo a la hay una pregunta en el chat. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. Jonathan Valderrama pregunta. Soy Acuario, con ascendente en Escorpión y luna en Acuario. ¿Cómo va a andar la cosa, considerando que el viernes pagan? me encanta como el dato como de que pagan. Problemas reales igual. Sí. Menos mal que pagan el viernes porque esta persona no se va a gastar la plata el día de la luna llena porque va a estar con las emociones revueltas. Ah. Así que menos mal que se guarde, medido. O sea, como que la luna llena la gente se vuelve loca. Es que está ahí como, depende de la luna. O sea, depende de la luna. ¡A rapar! Pero también Leo... ¡Vamos, así. A lo mal. Hay que enviar un audio, permiso. ¿Me puedes decir eso para un audio? ¡Voy a culiar! ¡Culento! Pero también de, por ejemplo, Leo tiene que ver con los talentos, como qué es lo que hace vibrar mi corazón, ¿cachai? Como, no sé, Boric ahora me quiero meter a un taller de orfebrería. Muy también puede ser, muy ¿cachai? Lo súper veo. Como siempre vi, mi talento era... Eso, no sé, también puede ser esa cosa, no todo el amor y culiar claramente, pero también ¿Cómo no? Pues si en la vida hay más cosas que tener sexo. Yo te aviso. No, estoy súper de acuerdo contigo. Sí, no. Estoy muy de acuerdo. Cuide los embarazos igual, porque imagínate, la cosa iba a estar... Cuidado con los embarazos. En muchos permisos puede loco. Pasar, como que es más probable que te embaraces, por ir. Claro, pues. Porque hay mucho amor, demasiado amor. No quiero estar embarazada. ¿Sabes qué, Zavala? ¿Y teclas? Yo soy una persona que me desenfoco muy rápido. Entonces ustedes empiezan a echar la talla y yo no alcanzo a entender la talla. No, te estaba diciendo que podía haber tirado la noticia que faltó antes, ¿no? No me acuerdo cuál era la noticia que te iba a decir antes. Pero sabéis qué filo. Mira, tenemos esto otra me interesa pregunta. Mucho. Sí, sigamos. Bueno, el presidente es Acuario, pues, ¿verdad? Sí, pues va a ser su cumpleaños pronto. ¿Verdad? Oye, y por ejemplo, si estoy de cumpleaños, luna llena... ¿Tú estás de cumpleaños pronto? No, un ejemplo. Ah, ¿tú estás de cumpleaños luna llena? yo creí que estaba de cumpleaños, por. Un ejemplo. Por ejemplo, el Boris. Si estuviera de cumpleaños. Imagínate estar de cumpleaños en luna llena y con polo la nueva. Es como... Porque se está manifestando su esfera de las relaciones de manera pública. Pues como que ahí se está poniendo el foco, pues. ¿Comprendes? Mira, Adamar nos tiene una pregunta que dice: lo que tenemos signo de luna en Leo, ¿cómo nos va a ir? ¿O qué podemos hacer para aprovechar? Cortarte la pichula, eso tenés que hacer. No, mentira.
Bueno, no, quizás vasectomía, dicen por ahí. Hay gente que Don Carter se me metió, disculpa. Pasa eso. ¿Dónde? No, tomar conciencia de dónde está tu corazón, si estás en relaciones de pareja, si estás bien, si estás realmente como involucrado en la relación, o si, no sé, pues, si de repente te diste cuenta que quieres llevar tu relación a otro nivel, como quizá ahora Boric va a formalizar, ya que se supo el cagüencito. Claro. Tendría que formalizar. Yo tampoco creo que haga. Es que terminó hace muy poco. Tiene que dar tiempo. Yo igual creo que terminó hace poco. Yo igual creo que tiene que sanar un poco su corazón, porque por lo que vimos, la noticia y el texto gigante, el pergamino que le escribió cuando terminaron. Imagínate, ¿te acordáis de eso? ¿No? Terminaron y él hizo una publicación en Instagram donde utilizó todos los caracteres de la descripción y siguió en los comentarios. Ay, sí, muy intenso. Una wea como, ya amigo, éntrate, ya entendimos que la amabas. Es que parece que es muy intenso el presidente. Emocionalmente, tengo entendido que tiene luna en Piscis. Sí, Acuario. Acuario, no sabemos su ascendente, luna en Piscis. No, ¿alguien puede googlear? ¿Alguien puede googlear? La carta astral del presidente. El ascendente y la luna del presidente. ¡Uy, ya me acordé de la noticia! ¡Eso! No, la noticia de verdad tiene mucho que ver. Tenía mucha razón Zavala y Tecla, los quiero muchísimo. Nunca lo esperamos. Tenía que ver porque salió... me hablan encima y yo no entiendo la talla. Y todos se cagan de la risa menos yo. Y eso es muy triste. No, estamos todos... Salieron unas nuevas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas porque bajó mucho la tasa de natalidad. Ah, entonces mira, están haciendo un llamado que la gente culeo sin condón. No, mentira. No lo hagan. ¡Ya! ¡Pero no, bueno! ¡No! ¡No! Así que salió una nueva campaña de gobierno que se llama A Fierro Pelado. Bien. Hay que volver a lo básico. Sí. ¿Sí? La nueva campaña de gobierno no la inventé yo. Hashtag no, a fierro pelado. A fierro. Está bien. Me encanta. No, hashtag a pata pelada. Eso, pata pelada y a poto pelado. Y a fierro pelado. No. No, pero sí, pues es muy interesante que haya bajado mucho la tasa de natalidad y pues ponte tú si la gente se pone a hacer el amor ahora. Es que se está acabando el mundo también, es que, siento yo. ¿Quién quiere traer yo? Gente? Sí, porque vamos a estar procreando si el mundo se acaba pronto y siento que es como difícil y es como el manso cargo tener un hijo. Sí, es mucha responsabilidad. Es demasiada responsabilidad. Sí. Yo voy a adoptar un gato el domingo, que le he dicho a todos. Que estoy contando. ¿Otro? Sí, otro. ¿Otro? ¿Otro gato? La Cintia me dijo la misma, weá, porque nadie se puede poner contenta por mí. Pero ya no, sí, yo me alegro, pero es que... ¿Qué carencia estás queriendo satisfacer? Hay un nido vacío. Embarázate mejor. Da igual. A fierro pelado. Mira, es que no me recomiendo. Yo tenía un gatito, yo no voy a te lo hubiera ofrecido. ¿Ya tenés el gato? Sí, ya lo adopté. No me voy a embarazar. ¿Cómo les pasa? No, eso, si estamos hueando. Todo esto hueando. Estamos hueando. Todos hueando. La Cintia se va a... Mira, tenemos la carta astral de Gabriel Boric. No. A ver, concha tu madre. A ver, ¿dónde está? Está ahí, mira, esa es el todo. Esa cosa que no entendemos nosotros. Ya, pero yo no entiendo nada. Eso pero el joven no entiende nada. Es ascendente Aries, parece. ¿Qué es eso? Claro. Pura raya. ¿Qué? Parece que es ascendente Aries, pero dice abajo. Ah, por eso. Mira, claro. Valentina Flores es igual nos puso. El precio es luna en Piscis y ascendente en Aries. ¿Viste? Ahí estaba. Sí. Y ahí eso es caliente el caballero, parece. ¡Ay, caballero! ¡Ay, no! Porque Aries... Por estas calcetineras que estamos... ¡Ah! Ya, pero ¿qué significa de verdad? Como, ¿es como apasionado, quieres decir? Como... Claro. Porque es acuario, aire. Aries es fuego. Y Piscis es agua. Ah. Aire, fuego, agua. Y Aries, igual entiendo que sea presidente, como la iniciativa, los líderes de opinión, siempre son Aries, gente que inicia cosas, gente que todo lo resuelve, la competitividad. Yo voy, yo hago. ¿Resuelve él? Sí, él resuelve. Ay, qué bacán. Y debe culiar rico. ¡Ah! Porque tiene la... Perdón, no, eso fue... ¿Podemos mutear? Esto está vivo. ¿Sí? No te puedes mutear, joder. Estamos hablando de la primera autoridad del país. No, ¿vale? Zavala, contrólate. Estamos hablando de la primera autoridad. Es la primera autoridad del país. Igual. No, mal, sí. Uno... Es que no era Boric, era Boris. Ah, claro, era otra persona. Era otro. Bueno, pero también sí. Tenemos que dejar que estamos llegando a luna en Leo, nuestros sentimientos también, tipo. Nuestras cosas de repente salen a flor de uno piel tiene y que dice expresar. Cosas de repente. Oye, y si la gente... Ya, ponte tú que la Catalín se embarace ahora. Paren su weá también. Que se embarace este mes, en esta fecha, en la mañana. ¿Esa guaguita de qué signo sería? ¿Cuándo la tendría? Que se embaraza ahora en febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Virgo, octubre, con Chile.
¿Noviembre? No, ¿por qué tú contaste? ¿Llegaste a noviembre? ¿Por qué? Es septiembre. No sé. ¿Septiembre? Sí. Virgo. Yo soy Piscis, igual me llevaría de Virgo. Ay, ¿por qué? Tira lo más para allá. Pero yo no, ¿qué yo, no, pero yo no, no quiero tener no hijos, porque estamos haciendo una campaña. Sí, es una suposición. Es una campaña de gobierno. Sebastián apaga la televisión. Ah, ya, pero ¿qué tienes con los, qué pasa con los Virgos? ¿Son brígidos? No, pero tiene mala experiencia. Ya. Pero bien, todos los sí, al final no, todos tenemos sí. Toda la payasada dentro. ¿Tú eres Escorpio, no? ¿Qué signo eres? Ascendente Escorpio. Yo soy Tauro ascendente Escorpio. Tauro ascendente Luna Scorpio. En Acuario. Luna en Acuario. Yo no sé mi carta astral. ¿No te sabes? No. A ver tú. No me la sé, soy Sagitario. Por eso. Ay, me encanta los Sagitarios. Yo me llevo muy bien con Sagitario. ¿Se nota? Sí, nos llevamos muy bien. Sí, nos llevamos muy bien. Tepa. Pero no. Porque las rige Júpiter a las dos. Tuki, tuki. La Sailor Júpiter, que era mi favorita. Era la más bacán. Bueno, me encantaba sí. Porque tenía el pelo café. Me era encanta. Como una persona normal. Sí. Como, era muy igual a mí. Y era la más bacán. Sí, era preciosa. Como mega feminista, tenía ese discurso. Y como... eso me desagradece en los monitos animados. Porque de repente igual es intenso. Mi Alberto es como Hello Kitty igual. Yo soy full Hello Kitty. Obvio que ¿y sí. Sagitario con Acuario como el presidente? Mira. Súper pega. Sí, porque estaba tratando de entender. Sí. Tienen energías afines, porque Sagitario es como la libertad y Acuario es como la liberación. Son cosas afines. Oh, me encanta. Sagitario busca eso a partir del conocimiento y Acuario como, soy demasiado único, soy como diferente. Wow. Pero es como una cosa afín. ¿Tu pueblo lo que sí no es? Es Sagitario. Sagitario parece. Sí, pues Sagitario. Ah, con ascendente en Acuario y Luna en Libra. No, Luna en Cáncer, perdón. Oh sí, oye, nadie que te equivoque en eso. Sí, fuerte lo mío. Qué desubicado, man. Corrigió. Mira, Sacha pone, sana esa herida con los Virgos, jo. Sí, yo tengo, bueno, tengo un temita ahí con Virgo. No, pero bien, es tierra igual que yo. Vamos sí, con tenemos audio. Vamos a escuchar. ¿Aló? Hola, ¿aló? Chicas, felicidades por el programa. Me encanta verlas, de verdad, lo paso muy bien con ustedes dos y aparte con su gran invitada. Ahora, la pregunta para la invitada. Yo soy Piscis, nací el 5 de marzo, pero soy 8 mesino. Por ende, tenía que haber nacido un mes después. ¿Eso afecta en algo mi signo, mis cosas? Siempre tenía pero esa duda. Buena, como, pero, oye, en no vez te de, hacer, de haber sido Piscis, tendría que haber sido Tauro, una cosa así, ¿o no? O Aries, parece. Eso. Muchas felicidades, las quiero. Es que el cálculo matemático, yo creo que eso le afectó el haber nacido antes. Nació antes, po. Nació un mes antes. Prematuro. Pero ahí ya, pero cambia. Algo. No, porque nadie nace un día antes, nadie se muere un día. Si tenía que nacer ahí, tenía que nacer ahí. Claro. Nomás, po, fin. ¿Cuáles son las consecuencias de ser prematuro? Los pulmones dicen. Sistema nervioso. Así con tres pulmones eres prematuro. Pero en realidad eso es tan particular, así como hay gente que habla a los 3 años, gente que empieza a hablar a los 18, como Zavala. Gente, cada uno, ¿cachai? Si al final esto es individual. Muy buena, es buena. Esto es individual. Esta es buena. Quería devolverla la patadita que me llegó. Sí, es que abran el micrófono y hablen. Sí, pues hablen para todos, pues. Si no se creen qué. ¿No se creen qué? ¿Qué se vienen aquí a hablar aquí? Claro, es fácil. Es fácil. Mira, Cote Cali pregunta, ¿Libra con pareja Libra? Ah, no, van a llevarse bien como gente que tiene evita el conflicto. No van a tomar decisiones. Armonía. Nunca van a tomar decisiones. No, es que decide tú. A no, yo no ser sé que uno sea ascendente Aria. ¿Cuándo ¿Cómo? Nació? El 7 de septiembre. Como la canción de Virgo. ¿Por? No sé. 7 de septiembre. Cada 9 de noviembre. Cada 7 no, de pues septiembre. No, pues la 7 de septiembre es la de Mecano. Sí. El 7 de septiembre es nuestro ¿cómo me llevo con Virgo? Tú eres Sagitario Virgo. Hubo ultra complemento, po. Porque tú eres para afuera y el Virgo es más como... ¿Por qué cambié el discurso? A ver. No, porque Virgo es más como introspectivo, introvertido. Sí, es imagino real. Imagino que tu pololo es más como reservado. Súper, súper reservado. Y tú eres más como... A pesar de que te igual tenías una personalidad, sí. Pero tenés como esa tengo seguridad en ti misma, eres como... Tenía esos Sagitarios. Tengo mis cositas igual. Tengo tus cositas. Hoy tenemos más audio. Tierra. A ver, vamos a escuchar un audio. ¿Aló? Se compensan. Hola, chicas, ¿cómo están? Gran programa. A pesar de que entiendo poco nada, pero le doy cierto crédito a los signos zodiacales, al horóscopo chino y todo, creo que tiene... No escuché nada de lo que dijo. Tampoco. Hay una lógica de todo a los... A pesar de que... Sí, ponlo de nuevo, por favor. Perdón. Hola, chicas, ¿cómo están?
gran programa, a pesar de que entiendo poco nada, pero le doy cierto crédito a los signos zodiacales, horóscopo chino y todo. Creo que tiene, hay una lógica detrás que justifica ciertas lecturas. Así que tengo una pregunta muy en serio. Soy Cáncer, mi pareja es Géminis, y nos llevamos como las pelotillas. Pasamos peleando, enojados, tenemos carácter fuerte los dos. Hay un momento del mes o del año que se alinean los astros y nos llevamos mejor, anda para aprovechar de salir de vacaciones ahí. Paréntesis, tenemos hijos, familia, todo conformado, así que ni hay con separarme, pero quiero que nos llevemos mejor, pues, así que nos serviría su consejo y ayuda desde la perspectiva de los astros y los poderes más allá del entendimiento. Que estén bien, gracias, un abrazo. Ya llegué a una cosa. ¿Qué dice? Ya llegué a una cosa. Yo sé que esto es un espacio seguro. Es un espacio seguro. Pero pero espérate, ¿tendrá algo que ver con su signo el que no quiera separarse? Claro, porque la seguridad emocional es igual más Cáncer que la chucha. Estoy en este espacio seguro, está la comodidad, aquí me quedo. Y bueno, el miedo como al cambio, a lo nuevo. Claro. Seguramente él tiene terror a las nuevas citas, empezar un inicio de pero nuevo. Pero igual se deben querer. Sí, ¿sabes? Se deben querer. O sea, yo creo que hay etapas, como uno se lleva mal con alguien y hay momentos en que igual lucha y por arreglarlo, pero eso tiene que llegar a un punto. O sea, si eso no se termina de llevar nunca bien, no puede ser que en un año se lleven bien en una luna. Es que esa es la weá, como en un momento del año nos llevamos bien. Ya, que es como un matrimonio que lleva 40 años casado. Claro. Yo creo que igual exageró, porque si pelean exageró tanto como él dice y siguen juntos y creo que tienen un hijo, si no escuché. ¿Dijo? Ah, eso igual les debe gustar a los dos como eso, como de pelear, po. Quizás ¿no? les gusta como la pelea y la reconciliación. Como la tensión que genera una discusión, ¿cachai? El sexo de la reconciliación. Porque estamos igual hablando sin saber, ¿cachai? Sí, por como siempre. Pero imaginamos que cuando dice discusiones, son discusiones como domésticas, nada como que como que haya que llamar a los padres, ¿cierto? Como que igual debe haber una intensidad de los dos que les gusta, como por algo de pero ser, igual en su tono de voz se notaba un poco como necesito que me ayuden, algún consejo. Pobrecito. Como que siento que él identifica el problema y no sabe qué hacer con pero él. Pero él dijo, ni cagando me separo. Mira, no. A tu Géminis, la Gaia es Géminis, ¿cierto? Parece. Y sí, él parece. Era Cáncer. Sí, él era Cáncer. Es que la Géminis va a querer actividades, va a querer dinamismo. Quiero salir, conocer, ojo, aventurar o aprender cosas nuevas. Mira. Los Géminis, la mente. Quiero aprender y les gusta como complementarse. Generalmente son personas que a uno los conquista con el intelecto, a los Géminis. Y el Cáncer es como Netflix. Una cachita de Netflix. Sí. Y las cabritas. Oy, pero y no hagamos nada chai más, estemos acostaditos. Entonces, pero él mira, yo creo opuestos que tiene que salir de la zona de confort. Mira. Ya, pues, ¿viste? Ponle onda. Y ella no sabemos. Y ella, bueno, aprender a cocinar rico para conquistarlo, quizás, no sé. Claro, para darle un picoteo Cáncer ahí mientras está acostado viendo Netflix. Y también quizás darse espacios solos, pues si a uno... Traté de pasarlo. Sí. No, sí, pero bueno. Este es un espacio seguro. Dijeron, tú puedes decir todos los chistes seguro del pico que tú quieras. Dale, pica, pica, todos los chistes del pico que queráis. ¿Tenemos más audios? A ver. Hola a todos en el estudio. Aprovecho de la invitada y que están hablando de eso. Pasar el dato de una chica que hace en cienotipia tu carta astral, natal, te saca todo, te da como... Es muy bueno su trabajo y aparte de bonito, te lo manda como encuadrado y todo. Tienes suerte, es su Instagram. Tienes suerte. ¿Cenotipia? 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 Mira, cuando entendamos que eso, ¿no? Vamos a responder el audio. ¿Tenemos otro? ¿Senos? No sabía que echaba tanto de menos escuchar a la Jora Tara Zavala. Saludos, chiquillas. Hola. Saludos. Ah, no te le preguntará, solo un oye, pero mira, había un comentario. Si pueden subir un poquito más arriba, que dicen, subir un poquito más, eso. Pareja Piscis, mujer. Y Géminis, hombre. Nunca he entendido por qué la mala a los Géminis. Claro, ella es Piscis. Y él es Géminis. Es Géminis. Uh-huh. Y no entiende por qué le tienen mal a los Géminis. Seguramente es una buena pareja. Claro, y ella es tan sensible. No entiendo por qué a los Géminis. Tan Piscis sí, esa wea. Oh. Como más, ¿por qué? Como sensible. Empatizar. Sí, demasiado sobreempática. Una lata. A veces carga demasiado. Me carga, cálmese. Uy, no cacho en nada de los signos. Pero es un prejuicio. Ahí depende mucho cada uno. A ver, veamos. Te dije calcetines que... muy bonitos. Ah, ya entendí. Te saca tu carta astral y la impresiona
imprime, imprime en algo. En un calcetín. En un calcetín. Tenemos otro audio. No pensé que estabas hablando en serio. No, pero era como una impresión, como, era como serigrafía. Sí, como, era como serigrafía. Ah, okay. Bonito igual. Tenemos. Bonito. ¿Aló? No sabía que echaba tanto de menos. La misma persona de nuevo. Buena, buena. Aprovechando la ocasión y la presencia de la experta. Yo no cacho nada. Solo sé que soy Escorpio con ascendente en Acuario. Y estoy en mi primer día de licencia médica por... ¿qué tengo? Era trastorno ansioso depresivo. Porque parece que soy adicto a la pega. Onda mal. Como conducta medio autodestructiva. Duermo poco, como poco, etc. ¿Tiene que ver eso... algo con mis signos zodiacales? Sí. Oye, está buena la tripleta, que continúe. Sí. Buena. Sí, porque mira, claro, el loco está como... A él, a Scorpio lo rige Plutón, y Plutón ahora está salió de Capricornio, que es como el signo del trabajo. ¿Qué nos dejó? Esa weá como de la obsesión por el trabajo, como validarse de la productividad. Eso es muy de Plutón en Capricornio. Eso se está terminando. Y estamos pasando a otra cosa, como ahora el poder y la... Y como la el validarse ya no va a tener que ver tanto con el trabajo, sino que ver como el más Acuario, las ideas. Entonces él está viviendo esa transformación, está purgando, tal cual como un Escorpio. Hay una parte del que está muriendo, esa obsesión por el trabajo, validarse con eso, y sin saberlo, porque al final de repente uno opera así, no, es por natural, en el fluir. Y qué bonito, porque bueno, lo va a pasar mal un rato, que lata igual, pero es como que está limpiando una parte de él nomás. Parte del proceso Que abra la cabeza nomás, amigo. Reciba las recomendaciones ahí, permita, viva el proceso de la terapia que esté haciendo y pa'lante. Qué lindo igual, porque debe ser como que él le debe dar lata quizás estar con licencia y debe sentirse mal, pero por otra parte igual es como el break y el espacio que él necesitaba para poder observarse a sí mismo. Po. Claro. Si no, nunca se iba a dar cuenta de esto. Total, po. Total. Oye, hay como... No sé si decirle rituales, pero rituales para... Pero que aquí la comida china. No, con todo el respeto, si es mi familia, no es racista eso. ¿Existe algún ritual que uno pueda hacer, por ejemplo, en luna llena o no sé, como... Tú lo dijiste, limpiar las... Si tienen cuarzos, ya, póngalos en la ventanita en la luna llena y que reciba la luz de la luna. Ya. Y tienes que pensar en algo o no, o lo poní nomás y... Un rezo, una cosa, una ronda. Depende, si sentís como, ay, quedando como nerviosa, quiero como limpiar eso y dejarlo. Como muy lo que te esté pasando a ti, lo que le esté pasando a cada uno. O si querés limpiar la casa también. Ah, qué limpiar. Buena idea esa. Sí, pero con calor no tanto. No, pero... No, mejor de noche. De noche limpia hoy, pero sí. La aspiradora a la 1 de la mañana. Ah, la suerte. Tengo vecinos que son así. Pero le decía a tu vecino que estamos en luna llena. Y te va a decir como, obvio. Obvio que sí. Mira, Patricio dice, buenas chiquillas, oye, solo por saber, con mi pareja ambos somos cáncer y nos llevamos bien, llevamos 11 años juntos, pero la gente siempre dice que cuático que sean ambos cáncer y se lleven bien, XD. Es que es una wea que está todo el mundo diciendo, inclusive nosotras también. Claro. Pero, ¿qué tiene que sean los dos cáncer? Van a ser súper hogareños, se entienden caleta, van a comer rico y seguramente se entienden, porque igual, no sé si les pasa cuando conocen a otra persona del mismo signo, igual como que sentís que te entendís de alguna manera. Yo, por ejemplo, con la gente Tauro, me entiendo bien, ¿cachai? Mi único pololo que he tenido, Tauro también. Así que uno igual se puede llevar bien, ¿no? Por eso me caes mal. Te quiero mucho, Zabalita. Me encanta. Hay una conexión ahí con ustedes, seguramente, pues se entienden a través del humor con Zabala, porque todo esto es humor. Exactamente. Todo esto es comedia, no vayan a pensar. No sé, aquí pura buena onda, esto es un espacio seguro. Sí, que tantas veces lo he repetido, es para que quede claro. Y somos fan de la buena onda. Y de hecho pueden ser los dos cáncer. Puta la wea. El audio culiado que se mandaron. ¿Se puso el peo? Sí. No, si a Zabala le gusta el peo. Sí, Zabala. Zabala es muy de peo. Es muy de peo. No, Zabala es muy de peo. Que es Tauro. Ya para tu weá también. Los Tauros son buenos para el peo. Aparte que quería decir algo. Pueden ser los dos cáncer, pero igual no son iguales, porque a lo mejor él es cáncer ascendente en Temuco y la otra es cáncer ascendente en el... No, y la funciona así también. La gente ascendente en Temuco es fuerte. Me da un poco más miedo la gente que es ascendente en Concepción. Eso es peor, gente peligrosa. No. No, sí, es real. Existen y son hombres y están dominando el país. Están dominando el país. Mira cómo tienen ahí la Araucanía. Mira cómo está. Puro ascendente en Temuco. Tenemos otro. Oye, tenemos más audio. A ver. Hola, chiquillas. ¿Cómo están? Habla Eliana. Quería preguntarle a la Hope si maneja algo del calendario o del horóscopo chino, porque mi hija y yo
somos dragón y ella es Tauro y yo Sagitario. Y me parece que este el año del dragón, entonces quería saber cómo va a afectar este año en nuestra convivencia. Eso, un saludo, chicas, muy buen programa. ¿Es tu año? No soy dragón. Solo me da risa la palabra dragón. Ah, iba a decir algo atroz, pero el rupi ya pasó. Sí, de que moda. Eso mismo iba a querer decir, sí. Es que yo no soy astróloga, yo no soy china. O sea, sí soy china, pero el horóscopo chino no te sé decir. Pero no sé qué responder antes. No sé nada del horóscopo chino. Pero solo sé que una tallita, una tallita de pico, algo. Me bloqueé. Cintia. Sí, un chino todo. Sí, el candado chino, sé, alguna hueá. Yo no te ubico ese. Vamos con otro audio. Atenta a las oportunidades y disfruta el viaje. El viaje a Viña. Disfruta el viaje a Viña. Vamos con otro audio. Hola, chicas. Hola. Un abrazo. Son las mejores apañando en las mañanas. Quiero mandarle un saludo a mi bolola, Francisca, que está con su amiga Katy acá. Están vacacionando en Curacautín. Y yo la estoy escuchando. ¡Qué raro! Pero, eso. Un abrazo a mi bolola, que la amo mucho, 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 mucho. Y eso. Un abrazo, chiquillas. ¡Qué tierno! Así. ¡Qué tierno! Que no esté vacacionando con él, ¿por qué? Porque quizás necesitan espacio. Quizás viven juntos. Ah, quizás él está hace poco y tienen miedo. Quizás. ¿Quién sabe? Ya leyéndole toda la vida. Quizás sabéis que es muy inseguro y él como que todavía no le da para ir a vacacionar con ella y la como familia, que él igual, ¿sí? También ha dicho hartas veces que le da miedo como sentirse atrapado, entonces ella le quiere dar un espacio, ¿cachai? Tal cual. Sí. Mira, se resolvió. ¿Tenemos otro audio? Una pregunta en la buena onda. Pero, ¿por qué pasó con que entren todos? Se acabó. O sea, es un ciclo como todos los ciclos, como el menstrual que empieza y que termina y nos fuimos de vacaciones y ahí sabemos. Tú suelta ese apego al pasado. Eso, mira. Mira ahora, están acá las chiquillas. Eso. Oye, pero es brígido eso. El otro día pensaba en eso. No solo por el cohete, que entiendo que la gente los quiere mucho, pero se acabó la temporada y las cosas se acaban igual. Pero la gente como que se aferra mucho al pasado y sí. Por el cohete, o sea, por el cohete, sobre el cohete y sobre otros programas como, no sé, de la tele, como que vuelva tal cosa, es como, se acabó por algo, sí. ¿Cachai? Es como, sí. Nadie dice que sea malo, nadie dice que como no. Que sea, ¿me entendís? Como, si se acabó, fue por algo y todo tiene que terminar. Total. Y el amor se acaba y la gente se muere. ¿Cómo? Tal cual. Como que y la nos gente vamos con esa de cachai. Y de esta forma estamos terminando el programa. No, pero es que es real, pues. Sí. Como que no, igual la gente. Aparte, sí. Ahora pasa algo que no pasaba antes, que están los programas eternamente siempre. Sí. O sea, yo puedo ver a Patricio bañado y como si estuviera aquí vivo. Sí, tal, ¿cachai? Sí. Ross, muy no como si estuviera toda la temporada. Si queréis ver la belleza de pensar mil veces, vela. Obvio. Hay gente que conoció Friends este año, imagínate. Y para ellos. Y gente que todavía está viendo Friends, qué vergüenza. Me y hay gente que lo va a conocer en 5 años más. Porque hay gente que todavía es muy guagua. Sí. ¿Viste Betty la Fea? Todavía no veo Betty la no Fea. No termina nunca Betty no la Fea. No me juzguen. Todavía no termina. Es que siento que es una es algo, yo no te voy a insistir es más. Es una droga en la cual no voy a salir. No, yo no te voy a insistir más. Yo dejo bien. Mi... O sea, el que quiera tomar este... Yo nunca la he visto. Posta de la Betty la Fea, que lo haga. Yo no voy a insistir más con esa persona. Lo intenté. Te respeto muchísimo. Sí, sí, pero hay que tener mucho tiempo igual, ¿o no? Igual tengo, es que de repente velo para almorzar, es que estoy viendo hartas cosas también. Sí, yo estoy viendo harto documental. A ver, recomiéndate algo, regalo. Love Has Won. Wow. Ya. En HBO es la historia de la Madre Dios. Ah, sí, te lo ubico esa. De una loca que era líder de una secta, que se hace llamar ella la Madre Dios, Mother God. Muy porque buena. Dios es mujer. Porque da. Dios es mujer y era ella. Y es muy bueno el documental, está dividido en 3 partes, lo recomiendo mucho, sobre todo porque es muy nuevo, esto pasó, ella murió en el 2020, ponte tú. Ah, sí, súper poco. Muy poco, sí, alerta de spoiler, pero sí. No, porque fue Dios noticia y todo, también, porque fue noticia porque es así de nuevo, y es brígido, como en tiempos modernos, ver como videos de la secta que ellos mismos grababan, que hacían lives de Instagram, ¿cachai? Es como, sí. Está todo documentado, todo brígido. Real.
Véanlo, es muy interesante. Recomendación para el fin de semana, que falta un poco para que llegue, pero para que lo vean y nos comentan en el próximo capítulo. Love has won. Oye, queremos agradecerte por haber venido. Muchas gracias. Te queremos mucho. Muchas gracias. Por siempre venir. Es un agrado que estés acá. Muy y por toda escuchar. Tu sabiduría. Y vamos a ver si tenemos showcitos. ¡Verdad! Hoy día. Sí. Hoy día hay shows. Hoy día hay shows. Todos tienen shows. Vamos, día. También tienes show hoy día. Mira. Oye, vamos con show de luna llena, ¿qué me decís? Show luna llena, va a haber, imagínate, va a pasarlo bien, llenito rico, llenito disfrutar, rico. Reírse. Nosotros funciona. Vamos a estar en el bar El Retiro, ¿ubican el Teatro Mori? Sí. Sí. Tiene un barcito y ahí vamos a estar haciendo este ciclo de hueona verano. Vamos a estar ahí con varias chiquillas, ahí salen los nombres, no la Jenny, la Estrella Marina. Y las otras. Pili y Jostea Flor de Loto. Mira. Así que ahí está, invitación ¿a hecha qué hora hoy día? Eso, entras en lacomedia.cl a las 8. Ah, rico, maravilloso. Y cuando baje el calor. Y después te atarte el 27. Po. Si no me han visto el show unipersonal, voy a estar este sábado en Casa Comedia desde las 8 de la tarde. Así que ahí está el link en las entradas en comediaplay.com. Así que eso, para que vayan. ¿Show completo? Para que vayan a ver a la Jo. Yes. Y yo tengo show hoy día con las amigas, con mi amiga, la Pau Molina, la Palomosa y la Luni Love. Pura gente regia. Pura gente regia. Pura gente muy estupenda. Y muy graciosa, sobre todo. Por supuesto, lo más. Hoy día a las 8 de la noche en el Comedy quedan muy pocas entradas. Si no me equivoco, quedan como 30. Que le está yendo bien. Que igual es poco. Está yendo bien. Porque es poco, el Comedy es grande. Comedy, sí, súper bien. Así que cómpralas ahora ya. Porque si no, cagaron nomás. Y no, se van a perder el y manso. Y cagaste, te mando salud. Sí, una vez en la vida, una vez en la vida. Catalén. Y yo voy a estar hoy día en Viña del Mar, en Barbones. Si es que andas por allá o vives allá, lo que tú quieras, anda a verme. El show va a estar divertido. Qué feo que lo diga yo, pero bueno, va. Viene llamando. Muy de cerca, pero. Me están llamando. Me está llamando un número de no hago así el país. Pero eso, para que vean el show, las entradas las encuentras en el link de mi perfil. Y después de eso me voy en febrero ya, me voy a Rancagua. Voy a estar el 15 de febrero en Rancagua en el Republicano Bar para que vayan con mi show unipersonal. Y después me paso al norte, voy a estar por primera vez en Iquique para que vayas el 24. En un mes más exactamente, así que compra tu entrada, por favor, en la Casa del Mojito. Compra la tu Casa entrada. Del Mojito. Sí. Sí. Hoy se me olvidó decir que las entradas para hoy día están en comedypass.cl. Eso, mira, tenemos panoramas para que tú veas y es luna llena. ¡Qué buenos panoramas! Panoramas en luna llena, qué maravilloso. Mejor. Que tomáis una cosita en luna llena con tu cuarzo metido en la raja. Eso. Súper bien. Maravilloso. Oye, muchas gracias, Jo, por venir. Muchas gracias a la gente que nos vio. Muchas gracias a Bala, Teclita, los queremos mucho. Y nosotros nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles. A las 12. A las 2. Todos los miércoles a las 12. En Mírate Cuenta. Así que eso. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! Bueno, chiquillas, ¿cómo están? Yo aquí estoy en la pega. Estoy en el trabajo y mi jefe se le ocurrió cambiar el horario por estos días que hacen más calor. O sea, hoy día. Yo trabajo generalmente de 9 a 7, pero lo cambiaron de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y lo encuentro súper igual latinado porque así no hay que estar con todo el calor en la oficina. El horario peak. Pero, por ejemplo, ahora estoy con una mezcla de sueño, calor y hambre porque salgo a almorzar un rato más. Que no sé, siento que fue la peor decisión. Eso, espero que estén bien, saludos. ¿Qué creen? Invitada a la Bjork. Esta es la bruja que me gusta a mí. Grandes chiquillas, primera vez que escucho el programa, me están acompañando en la pega. En Talcahuano no hace tanto calor. Buenas chiquillas. Un saludito. Y en especial también a la invitada. ¿Por qué no se tiran un datito de peluquerías para hombres con pelo largo? Hola chiquilla, yo estoy en San Antonio, estoy tapadita en la cama porque está un poquito helado, así que la única razón por la que yo vivo en San Antonio y creo que me voy a quedar aquí es porque la máxima de calor que hay siempre es 23 grados y no voy a volver a Santiago al infierno del calor porque odio el verano. Gracias a eso, chao, un beso. Hola chiquillas, qué bacán verlas, me encanta, qué bacán de la house. Yo vengo a recomendarles hacer meditación, meditar diariamente. Yo empecé hace un año y me cambió la vida, es bacán, de verdad. Les voy a mandar un canal que se llama Sutja Meditación, se escribe Sutja Meditación.
y hace meditaciones diariamente. Y para la luna llena va a ser una meditación especial. Así que se lo recomiendo. ¡Saludos! Hola chicas, felicidades por el programa. ¿Usted no encuentra peligroso que la gente tome decisiones de vida en base a pseudociencias o a terapias que en realidad son promovidas por un charlatán? Eso, saludos. Chuta, cabrón.